el tablero en la Cámara de Senadores, de hecho, podría sufrir cambios en los próximos días para dar estabilidad al gobierno de Mario Abdo Benítez. Los cartistas desean incluso recuperar los escaños perdidos y a cambio podrían ayudar, de hecho ya mañana se anuncia en la Cámara Baja, dar sepultura definitiva a esa amenaza que está ahí latente que se llama juicio político. Con el actual escenario político y los acuerdos que se van concretando, la idea de sacar a Rodolfo Friedman de la Cámara de Senadores va tomando fuerza. Antonio Barrios fue tajante al indicar que el político del Guairá debería abandonar su banca en la Cámara Alta para de esa forma mantener la estabilidad en las negociaciones políticas. Nosotros llevamos un año exigiendo que se cumpla la institucionalidad, que se llegue de vuelta y reclamando la banca, que lo hicimos desde junio, que lo hicimos ante el Pleno, lo hicimos ante la justicia, hicimos una denuncia en la justicia con respecto a las bancas que correspondían a los senadores del movimiento. En ese momento las bancas, si no juraba Horacio Cartes y Nicanor Duarte Fruto, eran para Riera y no sé, para otra persona más, ¿verdad? Pero siempre lo hemos reclamado, no es una cosa nueva, no es cosa de ahora nada más. ¿Pero podría ser motivo de quiebre de esta de nueva alianza con AYTT si es que no acceden a eso? Y va a ser un motivo de una conversación bastante fuerte, ¿verdad? Al ser consultado sobre el tema, Rodolfo Friedman planteaba respuestas evasivas, pero no confirmó ni descartó su renuncia como senador. También evitó hablar de algún ofrecimiento por parte del líder del movimiento Colorado AYTT, pero con mucha seguridad afirmó ser parte del gobierno. No es el momento, no estamos en el momento de seguir incendiando el país. Uno tiene que ser consciente y responsable también. Su discurso no decía eso. Desde el Congreso de la Nación, mi línea no va a cambiar, no tengan la menor duda. ¿Le retiran su banca? ¿Va a accionar? No, absolutamente. Yo soy parte del gobierno, por lo menos creo que soy parte del gobierno, no por un cargo ni por el Senado, absolutamente, porque estoy convencido de que es lo que el Paraguay necesita y lo vamos a demostrar en los próximos cuatro años. El presidente AMLO le dice a usted, lastimosamente usted tiene que salir del Congreso, ¿usted se va a someter a eso? Yo estoy convencido de que las acciones del presidente de la República son las correctas y van a ser las correctas en los próximos cuatro años. ¿Pero va a pedir otro cargo entonces, si es que le sacan del Senado? Yo no estoy por cargo, absolutamente, para nada. La tarea de los parlamentarios se enfocará también en los números en el Congreso. Actualmente se igualan en cantidad con 6 senadores por Honor Colorado y 6 senadores por Colorado AYTT. Entre las probables movidas debemos mencionar la renuncia de Luis Castiglioni como ministro y su necesario retorno como senador, pues él contaba con un permiso especial. Para su reincorporación sin sobresaltos, días atrás Ramón Retamoso renunció al curul que ocupó luego de que Enrique Riera fuera suspendido. Esto allana el camino para el regreso del ex canciller. El senador por Honor Colorado, Enrique Riera, quien se encuentra suspendido temporalmente, volverá en las próximas semanas y allí Arnaldo Franco, de su mismo movimiento, tendrá que abandonar la Cámara Alta. Hasta aquí, los oficialistas llevan ventaja con 7 senadores de Colorado AYTT y el sector liderado por Horacio Cartes queda solo con 5 legisladores. Es por esto que para igualar nuevamente los números, el sector cartista presiona la salida de Friedman. Así, podría ser convocado nuevamente Arnaldo Franco y quedan empatados 6-6. Vale mencionar que Franco fue secretario privado de Horacio Cartes cuando ocupaba la presidencia de la República. Esta teoría se ratifica con los discursos que hablan de que Cartes no tiene ganas de jurar, pero que ubicará a un leal en su lugar. La salida de Rodolfo Friedman prácticamente es un hecho, pues fue calificado como buen jugador de equipo por su colega Silvio Ovelar en Palacio de Gobierno. Puedo decirles con absoluta sinceridad que nuestro compañero Rodolfo Friedman es un jugador de equipo, que en más de una oportunidad mostró magnanimidad en el sentido de hacer lo que se tenga que hacer para fortalecer al movimiento. Y ya ha dado muestras claras. Entonces yo creo que estas conversaciones, en la medida que vayan consolidándose, va a permitir a este gobierno tener mayor maniobrabilidad, mayor versatilidad.
La atención de los legisladores también está centrada en el posible juicio político. La multibancada de la Cámara de Diputados solicitó oficialmente a Pedro Aliana que convoque a una sesión extraordinaria para este miércoles y tratar de una vez por todas este tema. Dada la circunstancia de que ya es un proceso largo este pedido de juicio político que habíamos peticionado antes y que ya realmente hace que en el Paraguay se esté paralizando muchas de las actividades, hay mucha gente que está atento a lo que se puede llegar a decidir en la Cámara de Diputados y en función a esa circunstancia queremos que esto se resuelva en la semana, razón por la cual presentamos de vuelta un pedido de una sesión extraordinaria para el día miércoles a las 8 de la mañana. Tanto el presidente y el vicepresidente ya no tendrían miedo del fantasma del juicio político que los acechaba, pues teniendo a los 43 diputados colorados de su lado, tienen la fuerza suficiente para sepultar este proyecto que hizo convulsionar gravemente al gobierno de Mario Abdo Benítez.